Estamos trabajando, fuimos acopiando materiales en la vieja maestranza, se hicieron los cruces de calle para unir el barrio con la 17, se hicieron un cruce también sobre la diagonal 6, ahora comenzamos, estuvo la inspección del Ministerio Nacional, que ahí falta todavía el envío de fondos de una parte de la partida, pero bueno, nosotros nos comprometimos a empezar a unir los cruces, así que ya empezamos esta semana a trabajar, vamos a tratar de... Hay que limpiar las cunetas ahora. Limpiar las cunetas, está trabajando una retro ahí privada, ya que la nuestra se rompió, lamentablemente está en reparación. Para no demorar el trabajo, contratamos una y vamos a empezar con el material acumulado, la unión del primer cruce, para tapar la cuneta a cielo abierto. ¿El entubamiento que es también con las placas? Con las placas. Con las placas. Si ustedes pasan por Avenida 21 en la vieja maestranza van a ver que hay acumulado, hay una cierta cantidad. Cuando hay día de lluvia o cuando el tiempo no permite que estemos trabajando en la calle, vamos a hacer acopio de placas, tenemos dos matrices y ahí hacemos acopio de material. ¿Cuántas cuadras son de la 17 más o menos? Son tres cruces. Tres cruces, hay que completar, hay que unir todo, digamos. Hay que unir eso y después... Se cierra la cuneta. Digamos. Y se cierra la cuneta, en vez de poner tubos se hace con cajones, más fácil por la limpieza, no acumula mugre, después de ahí nos iríamos a diagonal 6. ¿Que ahí es una cuadra? Llega casi hasta el arroyo. Un poquito más. Llega casi hasta el arroyo, sí. Ahí se hicieron dos cruces.